Vamos a ver, el teorema de Tales dice que si tú tienes dos líneas así y tú la cortas mediante dos líneas paralelas, la misma proporción, vamos a llamarle a este cachito, le vamos a llamar A, y a este cachito le vamos a llamar B. Como las líneas son paralelas, si no son paralelas, no. A este le vamos a llamar A prima y a este le vamos a llamar B prima. Si son paralelas las líneas, será que A es AB como A prima es AB prima, es decir, son proporcionales. ¿Por qué? Porque las líneas son paralelas, si no fueran paralelas, no. Sí, esto es la semejanza, son semejantes, proporcionales, como quiera llamarlo. Tú imagínate que tienes una casa y esta es tu habitación. Esta es tu habitación, ¿vale? Te pilla el tejado. Una casa abuhardillada. ¿Tú cuánto mide, Miguel Ángel? ¿Qué? 1,65, vamos a poner. Yo creo que mide. Yo te voy a poner que mide 1,70. 1,70. 1,70. Vamos a suponer que la habitación es un pedazo de habitación de 10 metros de ancha. Y tú te pones a una distancia de 3 metros de la parte más baja de la habitación. Los suyos ponen aquí la cama, ¿no? Aprovechar más el espacio. Entonces, ¿qué altura tiene la habitación? Pues tú con esto y tales lo puedes calcular. ¿Por qué? Porque este triángulo que formas tú con este vértice de la habitación y el triángulo grande son proporcionales. Yo puedo decir que 1,70 es a 3, como la altura de la habitación, que es este lado grande, le voy a llamar H, es a este lado grande, que es 10. Me queda que H es 10 por 1,70 partido 3, y esto da 5,66 metros. Este como introducción. No sé por qué no hacéis los ejercicios y los escribís. No lo sé. No me lo explico, de verdad. Todavía pasarán años y jamás me explicaré por qué no lo vais haciendo a medida que yo lo hago. Otro problema, este con Spider-Man, ¿vale? Spider-Man persigue a... ¿A quién? ¿A quién puede perseguir Spider-Man? Spider-Man persigue a... Al lagarto, por ejemplo. Y el lagarto salta desde aquí. Pero tiene la mala suerte de que no alcanza, se la pega y se cae. Y acaba aquí, destrozadito. Spider-Man sabe, porque ha pasado muchas veces por aquí, que el ancho entre dos calles en Nueva York es de 12 metros. Y también sabe cuánto mide. Spider-Man mide 1,75. Y se coloca a 1 metro. Hoy Spider-Man está un poco asustón y en vez de ponerse en el borde, se coloca 1 metro detrás. Y desde ahí ve perfectamente al lagarto en el fondo. ¿Vale?
¿Qué altura tiene el edificio desde que se ha caído el lagarto? ¿Se habrá muerto o no se habrá muerto? Pues si cogéis este triángulo pequeñito de Spiderman y la distancia a la que está de la cornisa, veréis que es semejante porque forma el mismo ángulo con este grande, que es desde la cornisa con el ancho de la calle y donde está el lagarto. Así que, por semejanza, podéis calcular la altura del edificio. Por ejemplo, podéis escribir 1,75 es a 1 como h es a 12. También lo podéis hacer lado a lado. 1,75 es a h como 1 es a 12. En cualquier caso, os tiene que dar lo mismo. Y queda que h es 12 por 1,75, que es 21 metros. ¿Se habrá matado el lagarto o no? ¿Qué creéis? ¿Mm?